Antón Suquía es un empresario hecho a sí mismo. Empezó a trabajar muy joven, como fontanero, y con solo 18 años creó su propia empresa. Cuando empezó a trabajar por cuenta propia no tenía muy claro lo que quería hacer, pero sí tenía claro que lo que hiciese tenía que ser hecho con calidad y que su empresa tenía que ser basada en la ética y en la honestidad. Trabajador incansable y humano, muy exigente consigo mismo, con su entorno, pero al mismo tiempo cercano, ha afrontado con gran visión e intuición los retos que ha tenido su empresa. Por todo ello, Antón Suquía es un digno merecedor del premio José Mari Korta. Jaio aurrena eta gero hein. Berez, nik uste ekarri behar doda intuizioa eta geho metea objektiboa jarrita, ni beti izanek uruxe dadea. Makinak mendin araina bezala ibiltzen dana, gu ekarri ginen aurrena, eta eperi bat ez nuen galtzen, eta ikusten nuen obedade guzie, ba ekartzen nuen. Periodon izan die krisise, lau bosteo grabek, Eta ni krisisetan, egon da nau kiebran, kontablemente, etikea, eta esfuerzoa itxeti dirua jarriko animatzen, era hortan esfuerzo handia. Honako krisis aurrea itxeko, aurrena gaztu ajustau aldan guzie, eta esfuerzoa dena egin behar, salbesekin pueda, sistema kapitalista ezpadue pixka bat aldatzen, Y jendea culturalmente bakarri objetibo dauket dirun. Si montas la empresa con objetivo de hacer dinero, seguro que te fracasas. Te beti eman dut, zea bat, estilo bat. Aurretik jorrauta bali maguzu jende, que apoiatzen do bere momentu delikatutan. Personak berdin, moralak eta etikak eta emozioak eta gauza asko euskau, eta hori gizte ezerra lan itxen. Uste saria izan dela etikana. José Mari Korta ni personalki nion, gure ofizina atorretan nuen, beak fabrika berri intzutanen ofizina egiteko. Eta hor duen nekin honek, eta iruditzaten, que era un hombre demasiado etika. Eta etika asko, bauzke bere limitek. Bauzke bere limitek, azkenen, etika gamatu nuen.